estamos con el candidato del PRI, José Antonio Meade, que está culminando en estos momentos una gira en Guanajuato intensa. Guanajuato había estado un poco... Mucho saludar. Gracias, gracias por dar estos minutos. No, me encantaba. Había estado un poco relegado en la agenda de la campaña, no sé, pospuesto quizás. ¿Cómo te trató Guanajuato? Mira, me trató muy bien. Es un estado bien importante en muchos sentidos. No solamente es un estado electoralmente importante. Es un estado muy importante en términos de cómo le va al país. Es un estado que tiene cultura, que tiene un sector agropecuario bien relevante, que tiene corredor industrial de los más importantes de toda Latinoamérica, que tiene un reto bien relevante en materia de seguridad. Pues Guanajuato es importante por lo electoral, pero Guanajuato es importante por sí mismo. Estar cerca de Guanajuato, de sus ciudades, de sus gentes, es relevante para cualquier esfuerzo, pues que implique la posibilidad de transformar el país y de transformarlo para bien. Creo que es un modelo de mucho de lo que quieres hacer o que he escuchado en tus planteamientos. O sea, el desarrollo en una parte ha crecido, pero nos quedan retos importantes en otro y esa combinación no acabamos de encontrarla. Esa idea de cerrar brechas. O sea, yo he platicado mucho que el crecimiento hacia adelante nos tiene que venir de ahí. Hemos tenido en el comercio y en la inversión grandes detonadores de crecimiento y bienestar, pero no ha sido parejo. Entonces vemos hoy en Guanajuato, pero vemos en el país, brechas muy importantes que si cerramos nos va a dar crecimiento hacia adelante, además de que política y moralmente es lo correcto. Una brecha entre norte y sur, una brecha entre hombre y mujer, y una brecha que es interesante en Guanajuato y que fue interesante en la gira de hoy entre los que tienen y los que tienen muy poco. Si nosotros logramos que los que tienen muy poco tengan más, si logramos que los estados del sur tengan las oportunidades que los del norte, y si logramos que la mujer participe como el hombre, le damos al país una plataforma de mucho mayor crecimiento. Yo te quiero preguntar una cosa, porque el Estado es el conductor del desarrollo, no es el generador. Único generador es el empresario. Así es, y quizás los trabajadores, bueno, también en buena medida. Sí, la empresa, pues, en sentido amplio. Pero vemos la política descompuesta, la vemos descompuesta en el mundo, la vemos descompuesta en México. Digo, un ejemplo muy claro es esto que está pasando con los partidos. Tú no eres priista, eres candidato del PRI. Sí. En Guanajuato, un panista es candidato de Morena, etcétera. Ya no te tengo que platicar ese panorama. Vemos a los partidos en una crisis queriendo convertirse en otra cosa o no sabiendo qué hacer. Y al final de cuentas, nomás termino esto, el Estado mexicano está conformado por ellos. No nomás por los partidos, en general por el gobierno y por el trabajo público. Algo que nosotros hemos puesto mucho empeño en esta campaña, que pensamos que es muy importante para el país, es reivindicar el valor de la política. La verdad es que este país desde 1997 no ha tenido mayoría y se ha hecho mucha política y se ha transformado mucho el país. Tenemos muchos pendientes, pero la verdad es que los cambios en términos generales son cambios que nos han permitido mejor acceso, son cambios que nos han venido permitiendo enfrentar retos que a otros países los han doblegado. Y vale la pena, yo creo, reivindicar que la política puede ser buena, que la política puede ser útil, que el servidor público y que el político puede ser honesto. Y vale la pena reivindicarlo porque necesitamos mucho servicio público, muchos servidores públicos y vamos a necesitar como país mucha política. Pero vale la pena reivindicar esos valores. Esos ciudadanos vienen de muchas decepciones. Le creyeron a Vicente Fox, no pasó nada, tú trabajaste en ese gobierno. Yo llevo cuatro administraciones. No pasó lo que se esperaba que pasara, ¿no? Hubo una frustración. ¿Qué es diferente de que no pasó nada? Claro. Porque la verdad es que si uno ve, yo ahora que me he preocupado mucho por construir una plataforma, pues puede uno escoger la distancia histórica que sea para ver cómo hemos venido transformándonos como país. A mí me llama mucho la atención, 1960, para efectos de la historia del país es ayer. 1960, mi papá era ya estudiante preparatoriano. En 1960, solamente el punto 3 de la población adulta del país tenía estudios superiores. Solamente 2 de cada 100 habían terminado la preparatoria. Solo 5 de cada 100 habían terminado la secundaria. Y solamente el 20% tenía la primaria completa, 60. Vámonos a 1994 para no irnos tan lejos. En 1994, el 40% de las viviendas en México no tenían baño. El 20% tenían piso de tierra. El 30% de Chiapas no estaba electrificado. Nos falta mucho, pero hemos construido mucho sociedad y gobierno. Y vale la pena, yo creo, reflexionar para ver qué cuidamos. Aquí me das y qué reventamos. Muy importante, porque cuando avanzas en ese sentido, cuando más gente tiene acceso a la electricidad, al internet, también te va a exigir otras cosas. Y tienen razón. Más libertades, medios de comunicación mejores, debate público. Y no nada más público. Más libertades, ¿eh? Mejores viviendas. O sea, antes el reto de este país era cambiar el piso de tierra por piso de cemento. Ahora el reto del país es una buena urbanización. Antes el reto del país era el alfabetismo.
hoy el reto del país es una educación superior pertinente para alcanzar mis sueños. Antes el reto del país era electrificación, ahora el reto del país son telecomunicaciones. Nos volvemos más exigentes correctamente porque esperamos más ya de nuestro gobierno, porque hemos venido superando algunos mínimos. Y digo hemos venido porque sigue siendo cierto que en Guanajuato hoy hay familias que queman leña para calentar su hogar. En Guanajuato hoy hay familias que tienen problemas de salud. No en las sierras, en las ciudades. En Irapuato y en León. Yo cuando fui secretario de Salud Social, nos juntamos muchas veces con el gobernador, con su equipo, el equipo nuestro, para revisar la estrategia nacional de inclusión, una estrategia que fue muy exitosa. Y fue para muchos sorpresa cuando llegábamos nosotros y decíamos, en Irapuato hay familias que están quemando leña. En León hay niños de 8, 10, 12 años que no están yendo a la escuela. Tenemos en Silao, tenemos en Celaya, familias que no tienen drenaje. Entonces, todo ese trabajo, bueno, hoy venimos de Las Joyas. Pues hay 24, que ya comparado con otras zonas de León está desarrollada incluso. Bueno, pero hay 24 mil predios que no están regularizados. Pero vemos de pronto decisiones estratégicas que privilegian mucho, pues quizás es necesario la gran infraestructura, y no me refiero al aeropuerto. Aquí nos acaban de concesionar 20 kilómetros para un libramiento en Silao, que ha despertado una gran polémica porque fue una asignación directa del gobernador. Sí, la conozco, ¿no? la he leído. Y este tema pues va por abajo, es como hacer drenajes que no se ven, y luego los políticos no quieren hacer cosas que no se ven, quieren hacer las cosas que empezando se ven. Empezando por la seguridad, por el huachicoleo. No vas a ser un político así. Ese es un trabajo. No ha sido. Te voy a decir, a mí me encanta el servicio público y por eso me he vuelto tan apasionado en defenderlo. Porque el servicio público es de resolver problemas, los de todos los días. No es ni soy de los grandes discursos, no es ni soy de los grandes problemas. Pero vas aprendiendo. Ay, la verdad es que ya lo hago bastante bien. Pero el servicio público es de a diario. ¿Qué aprendimos del huachicoleo? Aprendimos del huachicoleo que es un problema complicado y que tenemos que tener en la mesa a Pemex, al municipio, al Estado, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Federal, al sistema de admisión tributaria, a la unidad de inteligencia financiera, y que si perseveramos todos los días sin que se vea, pero con empeño y con enjundia, vamos a resolver el problema en 4 o 5 años. No hay en la seguridad. El desarrollo social son zonas que también han sido. Y en el desarrollo social hemos avanzado, pero también es de todos los días. También es de sentarse con cada familia y ver cuál es su problema específico. No hay balas mágicas, no hay balas de plata, es trabajar. Y trabajar va uno resolviendo problemas que le van ayudando a México a ir mejorando. Esa es la pasión del buen servidor público. Dos preguntas que te quiero hacer para tampoco... No, ya dime, debes estar exhausto. No, pero a ver, una plática. El tema de la corrupción, el sistema nacional que se creó, lo sentimos demasiado complejo, demasiado barroco como para que la gente se entusiasme con él y acuda y denuncie y empiece a dar resultados. Mira, corrupción e inseguridad tienen la misma raíz, que es la impunidad. Y la impunidad implica que revisemos nuestras instituciones para ver qué nos está fallando. Y lo que vemos un poco como en pobreza es que en inseguridad lo que nos ha faltado es escala. ¿Escala en qué? Escala en prevención. Cuando vemos a jóvenes con salarios precarios, cuando vemos falta de espacios públicos, cuando vemos jóvenes que abandonan la secundaria sin terminar, sin llegar siquiera a la preparatoria, cuando vemos colonias como Las Joyas que están mal iluminadas, que están mal pavimentadas. Bueno, todo ese tejido social, todo ese sentido de comunidad, implica que nos volquemos todos los niveles de gobierno, sector privado y sector social. Ese es un ángulo. El otro ángulo tiene que ver con prevención. Prevención, pero con disuasión. Eso quiere decir más policía, quiere decir más inteligencia para combatir armas y dinero. Quiere decir tener la posibilidad con inteligencia de identificar dónde están los riesgos y cómo corregirlos. Pero luego lo más importante, que haya rendición de cuentas, que cuando se viola la ley hay una consecuencia. ¿Crees que el sistema sirve para eso? Yo creo que debe de movernos en esa dirección, pero hoy no estamos ahí. Y hoy lo que escuchamos es, yo voy a levantar temprano para que me reporten a diario. Voy a cambiar la burocracia para tener mejores resultados, voy a barrer. Cuando lo que tenemos que hacer es trabajar en cada una de estas dimensiones, y nos va a costar trabajo y va a ser difícil, pero si corregimos eso, ¿qué implica corregir eso? Implica, por ejemplo, que los delitos no dependan de dónde se cometen. Hoy revisamos algunos datos en alguna reunión, el homicidio, el asalto en negocio, el robo de vehículos,
no se define igual entre San Luis, Querétaro, Zacatecas. Bueno, si no definimos los delitos de la misma manera, pues no tenemos escala para combatirlos y le damos ventaja a la delincuencia. Hay que redefinir la forma como entendemos los delitos. Y si lo hacemos como el resto del mundo, vamos a mejorar la seguridad para alcanzar lo del resto del mundo. El otro tema que quiero tocar es el asunto de la construcción de un sistema de medios de comunicación, que entiendo que es algo que depende también, que depende en buena medida de la sociedad, pero que hay una relación con el gobierno, sí, que ha sido perversa hasta ahora, que es evidente, que está ahí el manejo de la publicidad. Fíjate que con un tema bien interesante, que es un poco el derecho a estar informado. A nosotros pasó en Cede Sol algo que fue importante, yo creo, porque pone o le da una arista diferente a esa discusión. El presidente de la Madrid resolvió en los 80s que los estudiantes tenían derecho a cuidar su salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y cuando encuestamos resulta que la mitad de los estudiantes en México no lo sabían. Entonces hay una dimensión de la publicidad y de la información que sí empodera al ciudadano para poder ejercer sus derechos. Si tú no sabes que tienes derecho al Seguro Popular, si no sabes que tienes derecho al Instituto Mexicano del Seguro Social y te enfermas, esa enfermedad gravita sobre su patrimonio. Entonces sí hay una reflexión en el sentido que tú dices, de ver cómo garantizamos equidad y cómo garantizamos que no se dé esa relación perversa. Pero también hay una necesidad real de un gasto en informar a la ciudadanía para poderlo empoderar y ejercer sus derechos. La transparencia sería un poco la receta, o sea, saber cuánto, sí, cómo, cuánto circulamos, sí, los medios, qué audiencias, sí, tenemos, sí, 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 en los dos sentidos, ¿no? Y a quién estamos contratando, y por cuánto y en qué condiciones. Yo qué hice antes de salir de la Secretaría de Hacienda, todos los convenios, todos los contratos de todo el gobierno federal los hicimos públicos. Y eso permite que hoy sepas a quién contrataron, cuánto le pagaron, cómo asignaron el contrato. Y en eso que decías tú al principio, en una ciudadanía cada vez más exigente, muchas veces nosotros somos la fuente de información de lo que sirve para exigirnos que trabajemos mejor. El SAT publica todos los meses a las empresas fantasmas. Y el SAT publica todos los contratos que se hacen. Y eso permite que un medio como el tuyo o cualquiera pueda ver la empresa fantasma y el contrato y llamarnos a cuentas. Ya lo hicimos y encontramos, sí, varias cosas en Guanajuato interesantes. Es correcto. Pero ese fue el resultado de un ejercicio de transparencia, claro, que yo creo que es muy positivo. Ahora, todo esto tiene que tener consecuencias, porque vemos funcionarios malgastando el dinero, muy pocos en la cárcel. Funcionarios usando recursos públicos destinados a la salud, destinados a la... Sí. Y tiene que estar en la cárcel porque perjudican a los miles de funcionarios que no hacen eso. Por ahí la verdad es que lo mío no tiene nada de particular. O sea, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues yo lo que he hecho es decir, aquí están mis bienes, aquí están mis ingresos y acreditar que son congruentes entre sí. Eso no tiene nada de extraordinario. Eso debería ser cierto con todos. No pasa con los candidatos en Guanajuato de tu partido. Y no pasa con los candidatos a la presidencia. No pasa con Andrés Manuel y no pasa con Ricardo. Y debiera de pasar con todos porque pasa con la mayoría. Y hoy, cuando cualquiera de los servidores públicos queda mal, desprestigia a todos los que hemos dedicado a nuestra vida a eso. Genera un problema de desconfianza. Y somos muchos más los buenos que los malos. Somos muchos más los que nuestra única pasión es trabajar por el país y que a eso le hemos dedicado la vida. ¿Demandaste Animal Político a un reportero? ¿Cómo va eso? Fíjate que no lo demandamos y yo creo y reconozco que nos equivocamos. Nos equivocamos en el siguiente sentido. Yo creo que Animal Político tuvo una mala cobertura y el político solamente tiene su nombre. Pero yo creo que en este entorno, en donde además los medios se juegan literalmente la vida para hacer una cobertura, los políticos tenemos que desarrollar una piel mucho más gruesa que la que hemos desarrollado. Y los medios yo tenemos que ser, sí, mejores. Yo también creo. O sea, yo creo que la cobertura fue una cobertura sesgada e incorrecta. Tocaba en el tema de la estafa maestra. En el tema de la estafa maestra, a mí me revisa la Auditoría Superior de la Federación y concluye que mi gestión fue absolutamente limpia. Revisa otras gestiones y nos pide a nosotros coadyuvancia y la dimos plena. No se puede acreditar en mi caso ni por acción ni por omisión. Pero no obstante eso, yo creo que a un político le toca, sobre todo en el ambiente que estamos viviendo hoy en el país, ser mucho más cuidadoso de sus expresiones y tenemos que ser mucho más cuidadosos de construir un marco en donde los medios se sientan cómodos de exigir, de pedir y de llamarnos a cuenta. Y si nos equivocamos, debiéramos de equivocarnos de lado, de ser mucho más tolerantes y mucho más sensibles para un gremio que hoy en muchos lugares del país está bajo ataque.
Así lo reconocimos. Yo creo que fue un error, así lo he comentado, y me parece que fue un exceso de nuestra parte, más allá del comentario puntual o más allá de si el medio tenía razón o no. Es tu última entrevista periodística antes de tomar el avión de regreso a la Ciudad de México. No sé si quieras comentar algo de cómo... Mira, estamos en una contienda política. Hay mucho en juego para el país. Es una elección bien importante, en donde tenemos visiones del país muy diferentes, en donde hemos enfrentado circunstancias complicadas y en donde hay muchas veces retos de confianza y malestar. En esta elección nos faltan tres etapas muy importantes. De aquí a que termine nos van a oír mucho. Platicar, hablar, decir, presentarnos, argumentar qué es lo que queremos hacer para el país. Después va a haber un periodo de silencio, obligado por ley. Donde vamos a reflexionar qué nos gustó y qué no nos gustó, qué nos hace sentido y qué no nos hace sentido. Y al final, en uno de los pocos espacios en donde por ley estamos obligados a estar solos, vamos a definir en conciencia a quién encargarle el país, nuestra familia y a nuestros hijos. Yo estoy seguro que yo represento para el país confianza y unidad. Y hoy, estando en campaña, se vale y aprovecho el espacio para pedir que voten por mí. A un ciudadano como el de Guanajuato, que tiene 27 años votando mayoritariamente por un solo partido político, ¿qué le podrías decir? Que nos volteen a ver, que me volteen a ver. Yo tengo una vida de servicio, una vida limpia, una vida de hacer diagnóstico. Has trabajado con dos presidentes panistas. He trabajado con dos presidentes. No desaproveches la oportunidad, uno era guanajuatense. Sí, claro, y le tengo enorme aprecio. Y le tengo gran admiración. Y te voy a sentir, en esta contienda, yo me siento muy contento de que quienes fueron mis jefes me vean con aprecio. El presidente Fox fue mi jefe, yo le tengo gran admiración y me siento muy contento y muy agradecido de sentir que ve con afecto, porque quiere decir que correspondía a la confianza que me tuvo con trabajo. Y eso es cierto, yo he buscado que sea el caso de todos aquellos que me han dado una oportunidad. Y hoy el secretario Usabiaga también me brindó un apoyo público que a mí me emocionó mucho, y me emocionó mucho porque Usabiaga y Fox, los dos fueron servidores públicos que se empeñaron. El secretario Usabiaga nunca con un sueldo. El secretario Usabiaga, sin ninguna necesidad, se entregó su vida por su país y por su estado, enfrentando los retos y las dificultades de ser servidor público. Y nos inspiró a muchos. Y yo hoy me siento muy contento en una campaña que siempre es difícil y complicada, pues de encontrar el apoyo y la simpatía de gente a la que aprecio y admiro, que me conoce y que me dio oportunidades. Y hoy disparó la comedia. Ya nos están aquí haciendo señas de que es momento. Te lo aprecio mucho. Muchísimas gracias, muchísimas por esta gracias, charla. Por mucho éxito. Y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Gracias.